Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Dulce y Natural. Aquí estamos en un nuevo video de cómo mantener nuestras ropas de color impecables. Aquí en una taza vamos a agregar agua suficiente como para las prendas o la prenda que tú vayas a hacerle el proceso. Para conservar los colores de nuestras prendas, el primer lavado tiene que ser de esta forma. Agregamos vinagre blanco. Aquí agregamos una taza de sal, sal de cocina. La disolvemos y vamos a agregar el champú que estemos utilizando, champú para cabello. Este procedimiento le va a conservar los colores a tus prendas por mucho más tiempo. Si tú dices, no, pero ya yo la prenda que compré de color ya la lavé normalmente, no te preocupes. Comienza a hacer este proceso y tus colores van a estar mucho más firmes. Cuando la vayas a lavar, cuando la enjuagues, la enjuagas normalmente y la última enjuagada va a ser con vinagre blanco. Debemos tener en cuenta que las ropas de color nunca van al sol, siempre a la sombra. Ya que sumergimos la prenda de color, la podemos dejar 2-3 horas. Si es mucha ropa, la puedes dejar de un día para otro. Pero ya tú sabes, cada color por aparte. No puedes meter ropa roja con ropa azul o ropa negra. Un vestido fucsia con una camiseta negra. Todo por separado. Vamos a dejarlo reposar 2-3 horas y luego les muestro cómo debemos enjuagar nuestras prendas de color. Ya le retiramos el agua de vinagre, sal y champú para cabello. Esta ropa nunca se exprime, nunca se retuerce. Vamos a enjuagarla. Miren cómo debe tratarse la ropa de color. Vamos a darle... Ya vamos a dar la última enjuagada de nuestra prenda de color y en un poquito de agua vamos a agregar vinagre blanco y la vamos a sumergir. No se preocupen por el olor que larga el vinagre blanco porque ese olor desaparece. Esto lo vamos a hacer cada vez que lavemos una prenda de color, podemos hacer esta operación. Esto es súper rápido. Agregarle vinagre blanco, sal y champú para bebé o champú del que tú estés utilizando y dejarlo ahí en reposo 2 o 3 horas. Y enjuagarlo normalmente, no vas a exprimir ni vas a retorcer la prenda. Bueno, amigas, amigos, espero que les haya gustado cómo lavar las prendas de color y que el color sea duradero. Suscríbete a mi canal, que es totalmente gratis, y tú que llegaste aquí a Dulce y Natural por primera vez, también hazlo, para que cada vez que yo coloque video te llegue la notificación de que hay video nuevo. Pero tienes, luego de haberte suscrito, en el botoncito rojo te va a salir una campanita. Esa campanita también la vas a activar. Se me cuidan mucho, bendiciones por montones, les mando un abrazo así, rompecostillos. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!